El TC2000 Series llega a las termas de Riondo para la quinta fecha de su campeonato. Bienvenidos al mejor autódromo de la Argentina. Soy Leo Regueira y esto es... Carburando en Bor. Pasión. Adrenalina. El éxito en milésimas de segundos. Automovilismo. En primera persona. Nos metemos en el mejor circuito de la Argentina, el de las Termas de Río Hondo, ubicado a 12 kilómetros de la ciudad homónima. Un circuito que fue inaugurado el 10 de mayo del 2008 y que tuvo distintos ganadores para la categoría, 4.804 metros de longitud. El récord aún en manos de Mariano Werner, con 37/38 cambios en la vuelta de 11 curvas, 6 a la izquierda y 5 hacia la derecha, con 3 sectores de sobrepaso, una velocidad máxima de 248 kilómetros por hora. Estamos viendo la parte intermedia del circuito donde siempre se han visto lindas maniobras. Antes de la parte del ascenso del circuito, el frenaje de la última curva, un lugar complejo donde se frena doblando y donde también se han producido grandes maniobras en este fantástico circuito de las Termas de Riondo. Nos subimos a bordo del Renault del líder del campeonato, Ignacio Montenegro. Los chicos quieren correr. Ajustense fuerte los cinturones. Estos pilotos no se guardan nada. ¡Se viene el sprint! Y así se larga, estimado Andrés Perco, esta carrera, este sprint, la carrera cortita, pero la más picante. Gracias, Marcelo. Se alargará con 12 vueltas la carrera inicial del fin de semana con Rodrigo Aramendía, el piloto uruguayo, con Figo Bessone en la posición 1 y 2 de esta grilla. En la 3, Nico Palau con Ciro Fontes, el piloto uruguayo. En la fila lugar 5, Matías Cravero en su regreso y el chileno Felipe Barrios Bustos. Lugar 7 para Miguel García, el piloto paraguayo, con Facundo Márquez, que hizo la pole. Posteriormente, Ignacio Montenegro, puntero del campeonato, con Javier Escuncio Moro, último ganador en Neuquén. Martín Venturino con Lucas Vodanovic, el chaqueño que va segundo en el campeonato. Matías Capurro, el de Necochea, lo hará con Franco Bossio y cerrará esta grilla Milton Bowen. Bueno, van a encarar la recta principal, queridos amigos, se terminaron los tiempos, se larga el TC2000 Series en las Termas de Riondo. Allí está el paraguayo García, pero adelante está un uruguayo, es Rodrigo Aramendía, el semáforo rojo, que se apague nomás, pie derecho a fondo, se largó, pica punta por la cuerda, el Rorro Aramendía.
Aramendía, va Besone que lo quiere emparejar, va Nico Palau, va Besone por afuera, Aramendía por adentro, sortearon la primera curva del circuito sin problemas, es ancha la pista de Termas, se cruzó un auto ahí, el de Parramo, Bobel y Bodanovich afuera. Sí, bien Aramendía por la cuerda, lo emparejó Besone, parecía que le podía meter presión, pero Aramendía resolvió muy bien la primera parte, una lástima los despistes allá atrás del chaqueño Ivanovic y también de Bobel, pero volvieron a la pista. Bueno, atención, cuando, ¿qué pasó con Cravero? Se le viene encima, Cravero lo pasó a Palau y ahora va por Besone. Y el que viene fuerte es el 17 de Barrio Bustos. Cravero lo busca Besone, se lo mostró por adentro, por afuera. Ahora se va a tirar por adentro en la curva, pero va a doblar por afuera Besone. Cravero pegadito al piano, bien correcto para no llevárselo por delante al hijo de Tito, que va con ese Ford impecable número 44. Ya ganó una final en su segunda carrera, ya logró la victoria. Cravero, el más ganador del historial de este formato del TC2000, va en busca del segundo lugar, está decidido el cordobés, está buena la carrera porque le mete mucha presión a Besone, intenta escaparse a Aramendía. Pero me pegaron en un bombazo tremendo. Uy, se pegó Venturino. Flor de piña se pegó, Se pegó Venturino. Una pena, para Martín Venturino, el cordobés. Un golpazo que puede terminar con el auto de seguridad en la pista. Ahí está ese auto de seguridad. Cumplieron la primera vuelta y ya se neutraliza la prueba. Primera vuelta con Aramendía adelante. Segundo es Besone. Tercero Cravero. Cuarto Palau. Quinto Barrio Bustos. Sexto Montenegro. Séptimo Fontes. Octavo Márquez, quien hizo la pole. Noveno Escucio Mora. Y vemos cómo quedó el auto de Venturino. Décimo García. Uy, un piñón, 11 Bodanovich, 12 Capurro, 13 Bocio y 14 Bobel. Bueno, ahí están sacando las puertas del lado izquierdo. Un golpe importante. Ahí estaba Pedro Bresi ya rápidamente ingresando al auto de Venturino. Claro, porque hay espacio entre pista y paredón. Para chequear que esté todo bien. Ahí está el auto de seguridad que lo va a esperar. Bueno, un golpe fuerte, sin duda. A ver. Ahí ya hubo un toque. Fíjate que lo cruzaron. Sí, ahí cuando se van los dos, se va Bodanovich y Bobel en la primera parte, ¿no? Descubre un Citroën, a ver. Este es el de Fontes. Ahí lo van superando. Bueno, acá cuando avanza Cravero sobre Palau, que va a la izquierda. Sí, lo pasó bien Cravero. Bien, ¿no? Ahí bien, tiene un gran auto, sabemos todo lo que maneja Cravero. Pero bien Besone también, se defendió, o por lo menos en un par de intentos que parecía que Cravero se lo pasaba por arriba a Besone, pero Besone bien con el auto, ¿no? Esto es lo bueno, ahí está bajando el flaco Venturino. Ya le pusieron el cuello ortopédico, pero está simplemente apesadumbrado. Pero se lo ve bien, ahí está con Pedrito Bresi, levanta el pulgar. Rápidamente se lo va a llevar hasta el centro asistencial que tiene el circuito, el centro médico, para chequear que esté todo bien, porque fue fuerte el impacto. Ahí se agitan las banderas amarillas de precaución. Un golpe importante entonces que se han pegado Venturino. Ojo con Besone que lo ataca, se va a reanudar. Dale. Y se viene el verde, que te quiero verde. Y está el TC2000 Series nuevamente en carrera con Aramendía, que trata de despegarse de Besone, pero también tiene que poner el ojo en el espejo con el 24 de Cravero, que viene rapidísimo el cordobés de Colazo. Pero por ahora, como dijiste Andrés, se defiende bien Figo Besone de los ataques de Cravero. Cuando se escapa en la punta, Aramendía trata de escaparse porque Besone le pisa los talones. Después Cravero, Palau, Barrios Bustos, Montenegro sexto, el defensor de la punta del campeonato. El duelo es entre un uruguayo y un argentino, Aramendía y Figo Besone, uno de los más chiquitos de la categoría, cuando pelean Bocio y Capurro. Está muy buena la cámara a bordo de Cravero, nos permitía ver primero cómo avanzaba el mismo Cravero y después cómo avanzaba Besone sobre la posición de Aramendía en un par de curvas en la primera parte de la vuelta de reinicio. Y va Besone. Va Besone por adentro. Dobla Aramendía. Se van a tocar. Se rozaron. Aramendía por afuera. Besone.
adentro. Salió mejor pisado Figo. No le aflojará Mendía, que sabe que tiene que ganar. Necesita la victoria para ponerse en carrera por el campeonato 2022. Besone y Gravero a Río Revuelto. Ganancia de Pecadores. Se van a tocar. Besone. Besone se tocaron. Ahora Mendía que se va afuera. Y mira Palau. Palau va a ser el puntero. Palau. Nico Palau, el mendocino. Y mirá quién está, Montenegro. Se pelean adelante, Montenegro suma y sigue. Y hasta tercero, el piloto del sur argentino. El momento más caliente de la carrera. Parecía que los tres que estaban adelante perdían todo tipo de chance. Bueno, casi la perdieron. Porque Besone está segundo, porque se retrasó a la Mendía, porque desapareció de la punta Cravero. Ahora el líder es Palau, despierto, inteligente. Muy vivo Palau, también lo de Montenegro, que en un auto con 80 kilos está en el tercer lugar. Bueno, ahora Mendía defendía esa posición a capa y espada. Besone lo superaba bien, pero el más perjudicado fue el uruguayo. Sí, que está con el peso encima de aquellos toques con Márquez, de la situación que se había creado en las carreras anteriores. Y acá fíjate cómo en un par de oportunidades se rozan los autos. Cámara a bordo con Clavero, espectacular. Nos permite ver de qué manera se peleaba en la punta de la carrera. Hizo lo que pudo a la Mendía, se le cruzó el auto, perdió terreno y ahí aprovechaba muy bien esa incidencia. Palau, desde el cuarto lugar, dijo gracias, muchas gracias, meto el auto por adentro y quedo adelante. Tres de adelante se tocaron, se engancharon y se complicaron. Cuando va Besone, no va a buscar a Palau. Cuando hará Mendía, se complicó el Rorro. Sí, fue a parar al cuarto lugar. Le estaba sirviendo el resultado, se acomodaba para venir al campeonato y ahora viene renegando con Matías Cravero, que le muestra el auto por un lado y por el otro. Palau, Besone, Montenegro, la Mendía, Cravero, Barrio Bustos. Ganó un lugar el de la Polmar, que está séptimo. Es que no pudieron resolver bien la situación Besone y la Mendía, los dos se perjudicaron. El que más se perjudicó fue la Mendía. Besone dentro de todo quedó en el segundo lugar. Ahora veremos si le queda resto al hijo de Tito Besone para buscar la punta. No nos olvidemos que Palau ganó el sprint de Neuquén. Mirá a la Mendía con Cravero a la chapa. Vienen los dos a la fricción y se metió Barrio Bustos en la pelea. Va Barrio Bustos por afuera. Van a Mendía. ¡Uy! Desparramado Rorro. Venía porfiando la situación a campo traviesa y se terminó de complicar el uruguayo, que fue a parar al fondo ahora por detrás de Cuncio Moro. Cuando Cravero va, Cravero va con todo. Cravero es el nuevo tercero de la carrera, cuarto, que está atrás de Montenegro. Bueno, una carrera que comenzó a calentarse después del relanzamiento, después de aquella situación con Venturino. Estamos pasando la mitad de la competencia. Gana Palau, 7 vueltas, segundo Besone. Tercero Montenegro, cuarto Cravero, quinto Barrios Bustos, sexto Márquez. Récord de vuelta para Ramel Díaz. Se mantiene minuto 52, 5.84. En una vuelta rapidísima, casi igual, el mendocino Palau es el líder. Pasó mucho y aún queda más. Hacemos una pausa y enseguida volvemos con la definición del TC2000 Series. Estamos de regreso. Sprint caliente en Termas de Río Hondo. Nos metemos en la definición. Pasó a Cuncio Moro, Javier. Marcelo, nos asustamos mucho con el golpe de Martín Venturino. Qué bueno que ha llegado a los boxes. Está bueno que nos cuentes qué ha pasado para empezar a entender la maniobra, Martín. Hola, Javi, ¿cómo estás? Buenas tardes. La verdad que muy amargado porque, bueno, la carrera anterior en Neuquén, como dije, que me equivoqué yo. Pedí disculpas a Nico Palau. Bueno, ahora realmente largué bien, con ganas de hacer una carrera para adelante. Venía superando autos, había pasado ya a Cuncio Moro, había pasado a Miguel García. Trataba de hacer una carrera prolija, sumar vueltas, llegar, lo que siempre digo. Y realmente me asusté y fue fuerte el golpe. A una velocidad muy alta. Creo que íbamos en cuarta al limitador o ya en quinta. Y me pegan un bombazo de atrás y el auto incontrolable. Se puede ver en la cámara a bordo, o sea, me pegan, sale de una marcha atrás con todo, me pego muy fuerte contra las gomas,
me hicieron todos los chequeos, le agradezco a los médicos, a todos, estoy perfecto. Pero bueno, me asusté, el auto se rompió un montón, hay que ver ahora cómo queda. Chao, gracias. Gracias a vos. Claro, la palabra de Martín Venturino, Marcelo. Y claro, se tenía un bombazo atrás, y después se golpeó contra las gomas, pero lo importante es que no tiene nada el chico cordobés que venía avanzando en esta carrera en la primera vuelta. 8 cumplida, 4 para el final. Bessone ataca a Palau por ahora, implacable adelante, André. No se resigna Bessone, lo tiene a Palau adelante, va a buscar la oportunidad Figo. Sabe que tiene un auto con un nivel similar al del puntero de la carrera, y en el tercer lugar la pelea es por entre el puntero del campeonato Montenegro y el ataque de Cravero, aunque a Cravero lo trae cortito el chileno Barrios Bustos en el quinto lugar. Otra buena carrera de Figo Bessone, que en todo el revoleo no perdió el lugar, se largó segundo, está segundo, cuando fue por la punta de la carrera con Aramendía, un Aramendía que ya se le despegó a Escuncio y va acercándose paulatinamente a su compañero de equipo Miguel García, el paraguayo. Sigue, Andrés. Avanza, da la impresión que avanza Márquez, el hombre de la Pol, en pelea con Barrios Bustos. Los dos Renault del equipo de Ambrosio están peleando por el quinto y sexto lugar. Recordamos que Márquez venía de algunos tropiezos en las últimas fechas. Ya lo pasó Márquez ahora. Bueno, ahí está avanzando entonces el piloto de Río Cuarto. Ya está quinto, según mis cálculos, el que hizo la pole position, Facundo Márquez. Cuando ve, ¿qué le pasó a Montenegro? Dobla muy abierto, se le va a meter por adentro Cravero. No, se mantiene, ahora sí. Va Cravero por adentro, va Montenegro. Hizo un radio de giro raro el piloto de Radatiri, pero conserva el tercer lugar. Es que tiene 80 kilos de lastre el auto, 23 sobre 0 lastre que tiene el auto de Cravero. Ahí está la diferencia. Es como si me lleva a mí, mi compañero. 80 kilos de lastre. Bueno, menos mal que no lo lleva a nadie. No. Cuando 9 vueltas cumplidas, quedan 3 para el final. Cámara a bordo. El auto de Cravero. Claro, fíjate que en algunos lugares cómo se le complica a Montenegro. Más que nada en el frenaje, en la tracción, en las partes rápidas, con ese lastre. Más allá de que el equipo le ha tomado la mano al tope del lastre, porque lo hemos visto con Moscardini, con Luque, el año pasado con también Barrio. Lo vimos con Barrio. Ataca otra vez, va Facundo Márquez. No será fácil pasar a Cravero. Maneja bien el de Colazo. Cuando Palau viene exigido para cerrar 10 vueltas. Serán de giro, quedan 2 para el final. Ya lo hizo el puntero Palau, ya lo hizo Bessone. A 339 milésimos prácticamente no existe la diferencia entre primero y segundo. Usa toda la pista Palau. Bessone sabe que se le termina la carrera. No tiene muchas posibilidades para regalar. Tiene que aprovechar la que se le dé, como esta, por ejemplo. ¡Epa! Casi, casi. Se lo lleva puesto, Casi, casi lo toca Bessone. Pero son compañeros de equipo, están bajo el techo del mismo equipo. El equipo que tiene sede en la República de Mataderos. Allí está por delante Palau. Ahí va Figo, Bessone ataca, Figo. Se defiende Palau. Figo corre como si hiciera 5 años que corre en el TC2000 Series. Exactamente. Y también muy bien Palau, defendiéndose. Ya vemos que utiliza toda la pista. Figo trata de meterse en succión en la parte más rápida, o las partes más rápidas que tiene este circuito, y después trabajar en salir mejor traccionado cuando tendrá que buscar el hueco. No le queda mucho Figo Bessone, pero está encima de la posición del líder. Mirá Cravero cómo va con Montenegro, se le mete por adentro, va Cravero, va, y va a ser el nuevo tercero, pero la cuerda le va a quedar a Montenegro en la otra, y ahí está Montenegro, va a mantener el tercer lugar, va Cravero por afuera, se la hace ancha. ¡Upa! Lo tocó Márquez, pero en esta no tuvo nada que ver, Se salió lento Cravero porque lo encerró un poquitito Montenegro y Márquez no lo pudo evitar. Iba Bessone, pero por ahí no, le dice Palau. Que maneja bien el mendocino, mirá cómo cuida todos los huecos. Una linda carrera nos dieron estos dos jóvenes del TC2000 Series. Sigue Bessone al ataque, machaca y machaca. Figo Bessone busca el lugar. Va a tratar de que sea un lugar para aprovechar esta oportunidad como la última. ¡Oh, Palau afuera! ¡Palau afuera! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Cómo salió? Con todo y cambió la punta. Y ahora Figo Bessone cumple 11 vueltas. ¡Uy, qué desparramo que se armó! Mirá qué lío, Montenegro afuera también, y es el segundo. Es Barrios Bustos el segundo ahora. Montenegro, Cravero, qué despelote. Es que se lo encontró lento a Palau cuando volvió Montenegro. Y para no pegarle, sospecho que siguió ahí en esa parte de tierra y volvió a la pista. Bueno, Palau también volvió. Volvió a la pista.
atrás de Aramendía. Aramendía está séptimo ahora. Qué lío que armaron. Y estamos en la última vuelta, Andrés. 4.804 metros finales. Y como decía el gran Rubén Luis Di Palma, voy a puntear una sola vuelta y será la última. Y lo está haciendo Figo Bessone. Surtió efecto la presión de Bessone sobre Palau. Se fue Palau. El auto pareció que iba deslizando. Pareció no. Deslizó directamente. Como si hubiera seis. Derecho. Y después pudo recuperar la pista. Será victoria para Bessone. Mira, mira cómo dobló de atrás. Sí, agarró la parte sucia. Entró jugadísimo. Y se fue. Y Bessone que encuentra la punta después de un trabajo de presión. Mirá, presión. Mirá cómo volvió. Acá está el Leca por todos lados. Bueno, cuando volvió se armó un lío bárbaro. Tuvo que esquivar. Por esquivarlo, Montenegro se va afuera. Bueno, Barrios Bustos el segundo. Montenegro fue a parar atrás ahora. Va a ganar Figo, ahí está, bandera cuadro, va a ganar Figo, ganó. Ganó Figo Bessone. ¿Quién será el segundo? Clavero, clavó y la metía por afuera. Montenegro va a llegar por el pato, la metía. Barrios Bustos por el hocico, segundo, tercero Cravero, cuarto Montenegro, mirá vos, venía segundo, va a parar al cuarto lugar, quinto Facundo Márquez, sexto Palau, séptimo García. ¿A dónde fue? ¿A dónde fue Aramendía? Digo, enorme carrera, sobre todo ahí recuperándote de un episodio que involucra tres autos. Toma la delantera Palau sobre el final de la carrera, capturás de vuelta la punta de la competencia y no la soltás hasta la bandera de cuadros. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Bueno, súper feliz, una victoria más en el TC2000 Series, un sueño hecho realidad para mí. Una carrera muy peleada, muy entretenida, bueno, con Rodrigo, con Matías y bueno, luego con Nico, que por suerte se nos dio a nosotros. El auto anduvo excelente, tuvo un gran ritmo, así que muy contento. Figo Bessone fue recargado y cayó al cuarto puesto. Victoria de Felipe Barrios Bustos en una carrera picante. Matías Cravero y Rodrigo Aramendía completaron el podio. Montenegro mantuvo la punta del campeonato, aunque su compañero Facundo Márquez quedó a solo 7 puntos. Hasta acá hemos llegado. Soy Leo Regueira y esto fue Carburando en Bor. Automovilismo en primera persona.